¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Santiago. Marcos, no sé si estás por aquí. Estás con tu cuenta personal. ¿Quieres estar con tu cuenta personal? Hola, Javi. Qué bueno. Vale, ya vamos a tener por aquí a Marcos. Esto es la tecnología, pero bueno, ya estamos. Aquí Ya estamos. estamos, ya estamos. Sí. Quería ver, porque es verdad, ¿por qué no me ve? Mira, aquí no me ves abajo. Sí, no sé, ¿se usted ve? ¿Se me ve o no? Sí, se me ve o Sí, no. perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿Tú me ves bien o no? Sí. A ver, pues, ¿por qué? Espérate, porque el teclado y piquito, mira, ya está molestando el teclado. Listo. Creo que he puesto esto demasiado alto, pero bueno, no importa. ¿Qué tal, Marco? Estamos bien encuadrados, ¿eh? Estamos ¿Sí? bien. Sí. Mundo de la tecnología que... Vale, perfecto. Pues. Buenas Mira. noches. ¿Cómo estás, Marcos? Pues muy bien. ¿Sabes de dónde vengo? Sí, cuéntanos. Bueno, la verdad es que, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Parece mentira, pero no sé cómo usar el teléfono para enseñar, o si no lo enseñaría, enseñaría la pierna, pero no sé cómo hacerlo. O sea que la verdad es que bien, bien, la verdad es que muy bien, bien. Está todo fenomenal, va todo súper bien. Mira, lo que hablamos siempre de los nutrientes y de la salud y del comer bien y de la suplementación, me decía ahora el doctor Alvareda, dice, primero que... Se ve que tengo un tendón de dice que de dinosaurio, que nunca había visto uno así. Y esto que hace como 500 y pico de operaciones al año de estas, ¿eh? Pero un arrancamiento de este tipo no lo había visto nunca. Y decía, ostras, la calidad del tendón, dice, no es acorde a una persona de 58 años, ¿no? Entonces, bueno, supongo que al final, pues mira, gracias a Dios que estas cosas no tienen que pasar nunca. Pero si luego pasan y te ven por dentro, pues la calidad del cuerpo es la que es, ¿no? Este es un ejemplo de... Cuando puedes llegar allá a una edad determinada que las cosas están en condiciones, ¿no? Igual que hay mucha gente que no come adecuadamente y quizás pues el cuerpo cuando toca verlo por dentro no está como tiene que estar, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí Bueno, me está. alegro que bien y deseo una recuperación pronta de esa rodilla. Para quien no lo sepa, la última vez que hice un directo, Marcos tuvo un altercado, se cayó y tuvo ahí un problema a nivel de la rodilla y por eso estamos hablando. Concretamente, arrancamos el tendón cuadricipital de cuajo de la rótula, ¿no? Pero bueno, te digo que además, bueno, supongo que las manos también hacen mucho, porque es que dolor cero, o sea, es que no tengo nada, de nada, de nada, ninguna molestia, ningún problema de ningún tipo, o sea, es impresionante, ¿no? También la cirugía y las manos y la técnica de hoy en día es increíble cómo se trabaja, ¿no? O sea, es impresionante. Sí. Bueno, la verdad es que bien, supongo que todo ayuda, ¿no? El ayuno de 16 horas, los aminoácidos esenciales, la suplementación, bueno, el estar tranquilo, estar tranquilo, ¿no? El decir, bueno, pues si esto es así, pues vamos para adelante con ello, ¿no? Sí. Bueno, para introducir un poquito a la gente, no sé qué te parece, Eddie Marcos, creo que es buena idea que llevamos unos cuantos directos en que estemos hoy respondiendo a las preguntas que nos planteen las más interesantes. Al final también para crear un poquito de dinamismo y también, pues eso, dentro de las posibilidades, aunque no podemos resolver casos personales. Se escucha un poco de eco o ruido de fondo. No sé si soy yo el único. Yo aquí no tengo ruido, lo que pasa es, a ver, habla. No sé si es Hola, porque hola, el... hola. Yo también oigo un ruido un poco así. ¿Tú también me oyes mal a mí? No, yo te digo bien. Ah, Ahora vale. bien, ahora bien. Es que no sé si es quizás porque está apoyado al teléfono. A ver, ¿y ahora? Hola, hola, hola.
Hola, ¿me oyes? Vale, parece que bien, parece que bien. Ya está. Bueno, sí, cuando la apoyo puede ser que rechine un poco. Mira, voy a aguantar el teléfono en la mano y ya está, así haremos bíceps y se acabó. Porque creo que cuando la apoyo, la parte de abajo es donde están los altavoces, entonces igual resuenan porque es un sitio metálico y entonces quizás no se oye muy bien, digo yo, no sé. Entonces, bueno, estamos por aquí. La idea es resolver preguntas, dudas que tengáis. Al final, Vale. Por supuesto, cosas muy, muy personales. No vamos a poderle dar salida porque necesitamos conocer a la persona. Eso es una base de la forma de trabajar. Pero bueno, que preguntas y dudas que tengáis, así sacamos también temas de conversación y lo vamos moviendo. Venga, vamos. Tú haces Así que de bueno. moderador y dices las preguntas. Sí, yo me encargo de leer las preguntas. Preguntas sobre alimentación, salud. Para quien no conozca a Marcos, Marcos podría decirse, ¿no?, que es un asesor de salud a medida. ¿No? Sí, está bien. Una sastrería de salud a medida, bien dicho. Sí, señor. Claro que sí. Es una buena definición. Lo que hago es básicamente la ralentización del proceso de envejecimiento y tiene que ser a medida porque al final todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Con lo cual, pues así tiene que ser. Vale, a ver, Voy a hacer que nos comenta algo, Pep. ¿Cuál relación? Pep, buenas noches. Hola, José María, buenas noches. ¿Cuál ¿Cuál es relación? la relación entre una lesión muscular y la lesión emocional, supongo? Bueno, a ver, Pep, igual que lo especifiques un poco más, por ejemplo, yo tengo una lesión. Evidentemente, cuando tú no estás bien, vamos a hablar si eres un deportista, por ejemplo, es igual, cualquier persona que entrene mucho y que haga mucho ejercicio, cuando emocionalmente tú no estás bien y la cabeza no está donde tiene que estar, obviamente es difícil acometer un entrenamiento que tendrá que ser, la especialidad que sea, tendrá que ser de precisión, con lo cual no estás el 100% en lo que tú tienes que hacer y en lo que debes hacer, con lo cual tienes todos los números para poder hacerte daño, ¿no? Si tu cabeza no está en el sitio, no estás pendiente de lo que tienes que estar y emocionalmente tu cabeza está en otro sitio, significa que no estás atendiendo. Cuando estás haciendo un ejercicio físico, tienes que prestar atención, porque el ejercicio tendrá una parte de musculación, de fuerza, de hipertrofia, de propiocepción. Entonces tienes que estar por lo que tienes que estar. Si tú tienes que salir a jugar un partido de fútbol o de tenis, tienes un problema personal familiar con tu mujer, con tu familia, una preocupación con un hijo, no estás donde tienes que estar. Tienes todos los números, evidentemente. Hemos dicho siempre, por lo menos la información que yo he recogido después de muchos años y muchísima gente atendida, que somos la consecuencia del trayecto emocional de nuestras vidas. Entonces, las personas dependen de su equilibrio emocional. Es lo más difícil de poder estabilizar y tener. A partir de ahí, cuando las emociones no son las que tienen que ser, la bioquímica corporal cambia. De ahí luego se desarrollan enfermedades con el paso del tiempo. El entreno es exactamente lo mismo. Si estoy entrenando, estoy entrenando. No puedo estar en otro sitio. Luego, por otro lado, también un estrés emocional al final se junta con un estrés a nivel físico y todo suma, ¿no? No sé si tú estás muy familiarizado, Marcos, con el cubo del estrés, esa analogía de que el estrés es como un cubo donde vamos echando diferentes estresores y de repente cuando llegamos al tope es cuando nos rompemos por algún punto u otro. Bueno, no sé si es un cubo, es lo que a veces hablamos de la fisiología del estrés. Dependiendo de tu naturaleza y de tu genética y de cómo tú te alimentes y de cómo tú vivas, ya sabemos que el estrés tiene diversos marcadores cognitivos, físicos, emocionales, hormonales, bioquímicos, y el cuerpo se va desajustando en función de lo que tu naturaleza aguante, el irá sosteniendo. Sí. En el ejemplo que ponemos siempre de los coches es voy conduciendo en la zona roja. Tú puedes ir subido de vueltas, haciendo curvas, haciendo drifting, freno de mano, gas a fondo, gastando más neumático, no pasa nada si eso es un momento. Pero si nos acostumbramos a ir siempre tirando de freno de mano, haciendo drifting y derrapando, y vamos en zona roja y con poco combustible, pues ya sabemos que es una cuestión de tiempo. No sé si la palabra es un cubo o es la propia naturaleza de la fisiología del estrés, ¿no? Vamos forzando Sí. La máquina hasta que al final la máquina dice, basta. Sí, es una analogía como para ejemplificar de que al final
cuando uno se rompe no es directamente solo por ese estrés físico, sino por el conjunto de todos los estrés que hemos tenido, que hemos llevado. Y obviamente la alimentación, ¿para qué vamos a hablar de ella? ¿No? Ya en el equilibrio de los macronutrientes y los micronutrientes que siempre faltan por todas partes, que ya son los responsables ya del resto de todas las roturas, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos aquí respondiendo a vuestras dudas, vuestras preguntas sobre alimentación, salud. Os lo digo en serio, aprovechad que está por aquí Márquez. No seáis tímidos y tímidas. En las redes creo que hay poca timidez ya. Sí, para criticar y para insultar no hay mucha. Parece que como estás detrás de una pantalla, aunque se te vea, ¿no? La gente igual piensa que eso te da una protección especial, ¿no? Yo qué sé, no lo sé, digo yo, ¿no? Parece que estás protegido, pero en realidad lo que estás es bien expuesto. ¿Qué has comido hoy, Marcos? ¿Qué he comido hoy? Pues mira, hoy he comido acelgas, he comido algo que no debía haber comido, porque he ido a comer con Maite a un sitio que vamos siempre aquí al lado, y los jueves hacen paella. Entonces, como yo no como nunca carbohidratos, hemos compartido un plato entre los dos y luego he comido carne al horno. Carne al horno a acelgas y el patinazo de la semana ha sido el compartir una paella, pero que es, no, ya te decía. Bueno, evidentemente, mi vaso con limón, vinagre de manzana, obviamente antes de la comida, todo eso tiene que estar siempre, está siempre, ¿no? Con lo cual ya, por ahí ya hemos evitado un pico de glucemia exagerado y aparte ha sido un plato a partir entre los dos. Sí, sí. O sea que ese ha sido el patinazo de la semana, ¿no? ¿Son, para... ¿son malos los carbohidratos, Marcos, o qué? Que me lo dices, me lo dices de broma, ¿no? Malos, ¿no? Es la peste del siglo XXII, XXI, XX, XIX, XVIII, XVII, ¿no? La gran alianza mundial en el pasado entre algunos estamentos públicos y los terratenientes de cereales, ¿no? El ser humano ya sabemos la composición del cerebro a nivel de grasa, la membrana celular, ¿no? El eje suprarrenal que funciona con cortisol, esas 9 calorías que nos da la grasa por gramo sin tener que pasar por ningún pico insulínico del páncreas, ¿no? Y esa energía, esas grasas de diferentes velocidades que podemos utilizar, ¿no? Ya sabemos que hasta ahora querían hacer creer, o mucha gente cree todavía, que el colesterol sube por comer grasa, ¿no? El colesterol sube por utilizar hidratos de carbono en cualquiera de sus formas, ¿no? Sí que si tenemos que utilizarlos, pues deberíamos utilizar los que vienen directamente de la naturaleza, ¿no? Un arroz integral o un poco de garbanzo, lenteja, con esas pieles partidas, rotas para favorecer la digestión y en una cantidad determinada, ¿no? Y yendo hacia otras conversaciones que hemos tenido muchas veces, la cantidad de hidratos de carbono que tú tengas que comer dependerá de tu flexibilidad metabólica, ¿no? Y de que tu vida no esté todo el día sentado en una silla con el cuerpo desactivado, ¿no? Si trabajas en el muelle descargando containers o barcos, es una historia, ¿no? Si trabajas en un despacho sentado, es otra muy distinta, ¿no? Pero la flexibilidad metabólica es la que lo marcará. Pero yo creo que no tenemos que comer pensando en lo que se ha convertido en la comida, que es una diversión social, ¿no? Tenemos que comer para abastecer a un sistema bioquímico, para que nos dure en el tiempo lo más posible y para que la energía que nos aporte pueda optimizar todo nuestro rendimiento, tanto bioquímico como emocional como físico, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Mantener el coche. Como digo siempre, salimos de fábrica con un coche nuevo y lo ideal sería que a medida que envejecemos y nos hacemos mayores, esos coches se conviertan en clásicos cuyo valor después es mayor que el que tenía cuando salió de fábrica, en una chatarra de... deshecha y estropeada y escacharrada, ¿no? Por el tipo de combustible que le hemos metido, ¿no? Totalmente. Preguntan por aquí, Marcos, varias preguntas relacionadas. Preguntan, ¿vaso con limón y vinagre de manzana antes de comer? Y luego pregunta a otra persona que va relacionado, ¿tips para evitar los picos de glucemia? Bueno, ¿qué es el vinagre de manzana o de sidra, como dicen en el País Vasco, con agua? Al final es ácido acético. Esto lo que hace es ser similar al jugo gástrico que tenemos, que tiene un 1 de acidez, esto tiene un 2. Lo que estamos haciendo es, uno, mejorar las paredes intestinales para poder tener esa mucosa en condiciones, en una buena salud. Y ya sabemos todos que cuando tú utilizas también un poquito de 2 cucharaditas soperas de vinagre de manzana en un vaso de agua con un poquito de limón, lo que vas a evitar es que esa glucemia se dispare, ¿no? También el orden de los alimentos es importante, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Primero se come la ensalada de verdura con aceite y vinagre. Si tú la comes solo con aceite, el pico de glucemia será mayor después. Después comeremos las grasas, las carnes, los pescados, lo que tengamos que comer. Y por último, si es factible, el carbohidrato, ¿no? Entonces, las curvas de glucemia es impresionante cómo dejan de subir y no se disparan, ¿no? Pero también la función
del vinagre de manzana es mejorar toda esa mucosa intestinal y ese grado ácido que tiene, que es lo que nos ayuda a digerir los alimentos, ¿no? Que es lo que vas perdiendo cuando comes muchos azúcares, te la cargas, la destrozas y además generas una disbiosis impresionante. Ahí vienen las digestiones, las gastritis y los problemas digestivos después, ¿no? Sí. Vamos a ver más preguntas. Ha preguntado, a ver, un momento, que me ha perdido aquí los mensajes, perdón. ¿Por qué está ahí? Estoy un poquito... Tengo reducido el chat. Si alguien me puede decir cómo aumentarlo, porque no lo veo. Sí. No, que tengo el chat como muy empequeñecido y no me deja... No me deja verme. ¿Qué recomiendas en cuanto a alimentación para la dermatitis seborreica? Uy, eso se nos va para los dermatólogos, ¿no? Ya, pero habría, bueno, sé, yo supongo que esto es más un caso de dermatólogo, pero seguramente si abusas, hay personas que algún tipo de grasas no las metabolizan bien, entonces sabes que a través del hígado y de la piel se eliminan, ¿no? Y si se producen granos y piel grasosa, pero yo creo que esto también puede ser un desarreglo hormonal, yo creo que esto es más ir a parar o a un endocrino o a un dermatólogo, ¿no? Un dermatólogo te lo puede resolver, yo creo esto, ¿eh? Sí, o sea, por supuesto que al final los problemas de la piel muchas veces tienen su inicio en el intestino, entonces la alimentación que sea la adecuada va a ser una parte importante, si no es tontería que trates otras cosas, pero que al final hay que verlo desde el punto de vista global, por supuesto. Esto habría que mirarlo con un especialista y luego lo que hablamos el otro día, o sea, hay cosas que podemos dar consejos generales que pueden ser común a todos los mortales, ¿no? Pero hay que conocer un poquito más lo que hay detrás y la historia y cómo comes y cómo haces, ¿no? Sí. Hay que saber un poquito más, porque si no, estás dando palos de ciego y estás dando consejos que en realidad no vas a hacer ningún bien a nadie. Pregunta Pep, de nuevo, ¿qué mejoras experimenta entre un ayuno 16-8 a una 24? Si es que hay alguna mejora. Pues yo la verdad es que no te lo sé decir. Yo estoy acostumbrado a hacer el 16-8. El ayuno al final, ¿qué es lo que hemos dicho siempre del ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno no es un método adelgazante. El ayuno es un sistema de limpieza del organismo. Damos descanso a nuestros órganos del estrés que supone el comer y según qué tipo de alimentación, al mismo tiempo que las mitocondrias limpian, se regeneran y estamos sacando, yo lo llamo un poco el camión de la basura o la señora de la limpieza, ¿no? Entonces, todo depende de lo que hagas. El que hace 24 supongo que no lo va a hacer todos los días, obviamente, hará un día a la semana o dos o cada 15. Yo tengo por costumbre hacer 16-8 de lunes a domingo. El único día que me doy una licencia y hago un poco lo que me da la gana y desayuno, pero que aparte nunca es antes de las 12, porque yo cuando entreno, entreno 8:30, 9 de la mañana y tengo costumbre desde siempre de entrenar en ayunas, no por modas de ahora, yo ya tengo 58 y desde joven ya lo hacía esto, ¿no? Entonces estoy muy cómodo entrenando sin nada, entonces tampoco nunca tomo nada antes de las 12, pero el único día que patino es el domingo. Bueno, hoy también he patinado, ¿eh? Con el plato de paella con mi mujer, pero no es lo habitual, pero los domingos sí a veces como lo que me da la gana, pero es un desayuno tardío, ¿no? Un brunch, como lo quieras llamar, ¿no? Pero normalmente es yo hago el 18, lo encuentro muy práctico y muy cómodo. Yo personalmente, pues cenamos a las 9 o las 10, que igual es un poco tarde, pero si ya vas de 9 a 9 a 10, ya has pasado 12, porque ya estás durmiendo prácticamente. Entonces, el estirar la mañana ya es súper fácil y sencillo. Hay clientes míos que prefieren ya comer algo a las 6, 7 y ya no siguen porque sí, muchos prefieren desayunar, ¿no? Pero yo hago el 16-8. Hay una persona aquí que dice que le prohibieron el limón y el vinagre y el vino por las histaminas. Yo creo que es el vino, ¿no? El limón y el vinagre, pues que yo sepa el limón, las histaminas tampoco sé. Esto es más una respuesta de alergólogo. Yo creo que el agua con limón, con vinagre de manzana, no debería, pero se me escapa porque no es, el tema histamínico es más un tema de alergólogo que no de entrar. Si te lo han prohibido, claro, volvemos a lo mismo. Habría que saber un poco más y ver un poquito más de cosas. Te lo han prohibido por alguna prueba, por algo que te han pedido, te han hecho alguna sensibilidad alimentaria o te han hecho algún tipo de pruebas de alergia para podértelo decir. Claro, nos falta un poquito de información ahí quizás para ser eficaces. Gema pregunta que qué tipo de grasa, de sal debemos consumir. Bueno, cualquier sal que sea 100% natural. La sal la cogen, la lavan, la limpian,
la tiñen y nos dejan el cloruro sódico, que es lo que sube la tensión. La sal natural 100%, dependiendo su origen, la sal del Himalaya, el Cantábrico, el Mediterráneo, primero es apelmazada, no es suelta, es grisácea y es pegajosa. Y tiene normalmente, dependiendo su origen, de 74 a 84 componentes minerales necesarios para la salud. Pero todo esto lo quitan y nos dejan únicamente lo que sube la tensión. Cualquier sal que sea 100% natural y que no esté procesada. De hecho, la sal 100% natural, cuando la utilizas, no sala tanto. Tú la pones y no sala tanto la comida. Pero cualquier sal que sea natural, que no esté procesada. Lo típico es que todo el mundo usa la del Himalaya, Mediterráneo, Cantábrico, estos sacos que son como grisáceos, apelmazados, ¿no? Pregunta Santiago, ¿por qué cuando parece que nunca me lleno, o sea, ¿por qué parece que cuando como nunca me lleno y de repente es como si me saciase como nunca, de golpe, básicamente? Bueno, se me ocurren dos preguntas. Una, que nos expliques lo que comes. Esta es la primera. Y la segunda, ¿masticas o no masticas? Porque 8 de cada 10 problemas intestinales son por no masticar. Es decir, el proceso de digestión empieza en la boca. Los dientes, aparte de estar bonitos, sonreír y hacernos ahora a todo el mundo selfies y fotos, están para masticar. Y en la saliva ya empezamos a predigerir la comida. ¿Sí? Si tú comes, masticas rápido y tragas, puede ser que en un inicio no notes nada y cuando lleves un rato tengas la barriga como una bomba. Si además, mientras no masticas y comes, bebes agua, vas bebiendo algún líquido y encima tiene gas, pues ya ni te lo explico, ¿no? Entonces, igual tendríamos que tener un poquito más de datos, ¿no? La alimentación de Santiago más o menos está bien. Estuvimos trabajando hace un mes y estuvimos solucionando, pero no consigue terminar del todo de recuperar a nivel. ¿Mastica? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Y luego, puede ser, que no lo sé, porque estoy dando palos de ciego. Igual hay algún alimento al que él tiene sensibilidad. Entonces, eso podía hacer también que de repente eso no le siente bien. Entonces, bueno, hay pruebas como el A200 que te hace una valoración sobre 200 alimentos habituales y la sensibilidad que tú puedas tener sobre ellos. A lo mejor en esa comida, aunque sea saludable, si hay algo que a ti no te va bien o tu cuerpo no es sensible a ello, te puede causar ya un hinchazón o una molestia. Pero la primera pregunta sería si mastica bien. Masticar es masticar, es decir, la gente come muy deprisa, ¿eh? La gente, el comer, que es una cosa súper importante, la gente no se toma su tiempo para comer, ¿eh? Nadie se preocupa, ¿eh? O sea que eso, un primer paso yo diría esto, es decir, masticas bien, ¿qué es masticar bien? Unos te dicen 30, 40, 50 masticadas y otros te dicen masticar lo que tengas en la boca hasta que quede una pasta que se caiga prácticamente sola hacia abajo. Esta sería la primera pregunta. ¿Bebes mientras comes o no? Porque si encima comes y no masticas y mezclas el bolo alimenticio en trozos grandes con líquido, pues imagínate el pastel que se monta ahí. Santiago, mastico rápido, ya sabes, tengo estrés. ¿Es él el que me estamos hablando? Que mastica rápido, dice. Que mastica rápido, ¿no? Pues, Santiago, lo primero que te diría es que pruebes de masticar. Yo estoy casi convencido, otro día nos lo cuentas, de que si masticas bien, no vas a tener ese problema. Y si tienes estrés, pues tú solo estás contestando. El estrés afecta mucho a nuestro intestino y cómo recibe los alimentos. Eso está claro. El otro día que mirábamos con Good Moments, la presentación está para médicos de la fisiología del estrés, una de las cosas que se produce es la permeabilidad intestinal. A partir de ahí ya tienes el circo montado. Se acabaron las buenas digestiones, las buenas absorciones. Como decimos muchas veces los dos, no somos lo que comemos. Somos lo que nuestro organismo tiene la capacidad de absorber de lo que hemos comido. La naturaleza y la calidad del alimento. No tengo tiempo. Yo cuando no tengo tiempo de comer, no como a lo largo del ayuno. Porque no hay nada que me cabree más que no poder comer tranquilo. Entonces, si no tengo 30, 40, 45 minutos para comer y poderme comer despacio y con calma, prefiero no comer. Le hago un favor al cuerpo, estiro más el ayuno y ya comeré cuando pueda en condiciones. Es una buena idea, ¿eh? Es una buena idea. Bueno, lo debería hacer todo el mundo. Sí, yo siempre trato de decir de que si no... Si estás muy, muy estresado, que mejor que en ese momento no comas y que lo traslades. O sea, comer es uno de los actos más importantes
que tenemos que hacer los humanos. Ahí es donde nos nutrimos, es el combustible que utilizamos para todo. El cuerpo para sus reacciones químicas, para sacar sus micronutrientes, los suplementos que tomamos. Entonces, si ya no podemos ni comer tranquilos, escucha, a lo mejor es no comer. Te tomas un café, te tomas un té, aguantas y tiras millas y ya escucha. Cuando puedas ya comerás tranquilo, cenarás en casa o lo que sea. Y daño no te va a hacer el no comer, porque al final estás alargando un ayuno, estás limpiando el cuerpo y estás dejando que la cosa funcione. O sea, no... De hecho, en mi caso personal, yo utilizo la comida como medio de desestresante en mi día a día. Esos dos momentos que son de comer, yo puede ser que a lo mejor llegue muy estresado, pero bajo las revoluciones me siento tranquilo y a mí la comida me sirve para desestresarme en ese sentido, porque lo utilizo como un rato de tranquilidad y mínimo estoy ahí 40, 45 minutos, una hora, tranquilamente. Como decía el anuncio, ese es el momento este del Kit Kat, ¿no? De hacer un break para... comer tranquilo. Y mi consejo es que si no tienes tiempo de comer, no comas. Si tienes que seguir trabajando lo que sea, te tomas un café y si tienes a mano 4 frutos secos o 4 almendras o 2, 3 cocos del Brasil, tomas un poco de grasa, un café y un té y tiras millas. Y luego ya cuando tengas ocasión ya comerás como una persona normal, porque si no, eso es un desastre. Pregunta Katia, buenas noches. ¿Cuáles son los alimentos que recomendarías para el estreñimiento crónico? Volvemos a lo mismo. A mí me gustaría ver pruebas ahí. Claro, si tienes estreñimiento y me dices que es crónico, pero bueno, pero va, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Vives estresada? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Te ha pasado desde que naces? ¿Desde siempre? ¿Hay algún problema intestinal que viene de origen ya de fábrica con el coche? Claro, es que son preguntas que para poder ayudarla de verdad es corta la información. ¿Qué vamos a decir? ¿Come fibra? No. No es la correcta. No es la respuesta. Si no se puede decir, obviamente es importantísimo beber suficiente cantidad de agua. Hay una prueba muy interesante del laboratorio SYNLAB, que yo la utilizo siempre, que es una prueba de disbiosis intestinal. Se llama MyBiome. Esto es una prueba que te hace la foto de todas tus bacterias intestinales con nombres y apellidos y proporciones. Es decir, la teoría de la salud intestinal es que tu intestino debería ser, yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué digo Nueva York? Porque tiene que haber blancos, negros, chinos, americanos, altos, bajos, gordos, indígenas. Es decir, cuanta más multirracial sea, mejor. Cuanta más cantidad y variedad, mejor. Cada una de las bacterias, cada una de estas familias comen un determinado tipo de comida, les gusta un tipo determinado de alimento. Si por estrés o por el motivo que sea o porque tú siempre sueles comer lo mismo, estas poblaciones resulta que no son multiculturales, sino que tenemos que unas bacterias colonizan el espacio de otras, crecen más unas familias que otras, quedándose el espacio de unas y de otras, estás generando un desequilibrio y una disbiosis. Esto puede ser suficiente para que nada funcione. Entonces, esta es una prueba muy interesante, te da muchísima información y además te dice qué debes de comer para compensar y que esta población sea multicultural, ¿no? Si, hablando así por ella, lo primero que se me ocurriría es decirle de hacer un MyBiome, pero que vuelvo a repetir que la información es muy poca, ¿no? Claro. Claro. Pregunta por aquí, doctora Garnica, buenas noches. ¿Los ácidos grasos de cadena media en el café rompen el ayuno? Bueno, el ayuno con lo que no se rompe es con café, con té y con agua. Está entre comillas y entre paréntesis y suspensión el caldo de hueso. Evidentemente ya si le pones aceite ya está cortado. Y mira, también te diría que un vaso de agua con 2 cucharas de... vinagre de manzana rompe el ayuno, porque tiene una pequeña cantidad de carbohidrato. Es decir, café, té y agua no rompen nada. Una grasa la rompe. Y el caldo de hueso, que hay quien te dice que sí, hay quien te dice que no. Sí, depende un poco de la cantidad de energía que te aporte. Teóricamente el caldo de hueso es agua, el agua de los huesos simplemente, no tiene que tener ninguna materia grasa, eso está colado, es totalmente líquido, debería ser no. Pero la idea es el descanso total a los órganos, ¿no? Pero la grasa sí. Sí, sí, totalmente. Los que os vais uniendo, podéis ir haciendo vuestras preguntas sobre alimentación, sobre salud. A nivel básico, ya que estábamos hablando antes un poco del estreñimiento, a mí una vez una persona me preguntó, ¿qué harías para evitar el estreñimiento? Y le dije, bebe más agua, no recortes la sal en tu alimentación, quita el alcohol, quita los refrescos, y de repente se le fue el estreñimiento. O sea que al final sí que hay ciertas cosas que pueden
influir negativamente en el tránsito intestinal y que son básicas, ¿no? En ese sentido, pues una buena cantidad de agua, de sal, no beber mucho alcohol que deshidrata y lo mismo, a lo mejor también no beber mucho café. Pero es que vamos otra vez a lo de siempre, café, si me dices café. Bueno, yo hago dos preguntas, ¿no? Yo una de las pruebas que les hago a mis clientes es una prueba genética que lo que nos dice es cómo toleras tú la cafeína, ¿no? Porque si tú la cafeína la metabolizas bien, te llevas todas las ventajas y las virtudes del café. Pero si la metabolizas mal, te llevas todo lo malo del café, ¿no? Entonces hay que saber si eres de estas personas que estás todo el día tomando café para poder funcionar y encima no lo metabolizas bien. Pero luego vamos a como siempre hablamos, hay cafés y cafés. Entonces, esto lo viste el día que me caí. Es decir, el café tiene que ser siempre 100% natural, a poder ser molido en el momento. Pero si no, no pasa nada. O sea, hoy hay por toda España tiendas de café de altísima calidad y tú puedes tener un café en casa fantástico. El café se puede congelar. Tú puedes congelar el café y lo descongelas y él recupera, tienes todos sus aceites. Entonces, no es lo mismo un café 100% natural que tomar cualquier café de supermercado, de estos torrefactos. Entonces, claro, tú me dices, no, es que a mí el café me sienta mal ya, pero ¿qué café tomas? ¿Cuándo y cómo? Y vamos otra vez a la película de siempre. Decías el estreñimiento. Vale, perfecto. Pero mírame qué me has dicho. No tomes Coca-Cola, no tomes alcohol. Joder, claro. ¿Qué harías para no tener estreñimiento? No, la pregunta es, ¿qué tipo de vida tienes? Yo vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de intestinos que no están funcionando, hay que saber qué es lo que comes, qué es lo que tomas, qué es lo que bebes. Suponiendo que todo lo hagas perfecto y no tomes alcohol y te cuides de verdad bien, vamos a buscar un MyBio, vamos a ver cuál es la foto, los nombres y apellidos de tu familia, qué pasa con tus bacterias, cuántas tienes de cada y qué están haciendo ahí. Sabes que no. Sí. Nos pregunta Aetec, buenas noches. Hola, ¿por qué tengo agruras cuando como algo grasoso? ¿A qué te refieres con agruras? No he entendido yo eso. Yo no lo había oído nunca, eso tampoco. Agruras. ¿Puedes explicarlo? A ver si ha sido el corrector o algo. Está por aquí. Aún. ¿Eh? Dolor ardiente en la boca del estómago. Pues está claro que tenemos una disbiosis intestinal, ¿no? Está claro que la digestión no funciona bien. Y deberíamos también poder saber ¿cuál es tu flexibilidad metabólica? De repente eres una persona estas que no tolera bien las grasas y tu metabolismo no está adaptado a la utilización de las grasas. Volvemos a lo que estamos diciendo siempre, Marcos. ¿Cómo vives? ¿Vives bajo estrés? ¿No? ¿Cómo comes? ¿Cómo te alimentas? La flexibilidad metabólica es algo que se puede conseguir y se puede obtener con hábitos. Entonces, cuando hablamos de intestino, de cosas que no funcionan, lo más fácil, y repito, es ir a hacer el MyBiome, la prueba esta de Simlam, que son... te da un montón de información, es súper eficiente y además te da el resultado y qué es lo que tienes que hacer para poder solucionarlo. Pero claro, si esta chica nos dice, teníamos que preguntarle muchas cosas más. Hola, es acidez. Pues la acidez estomacal, lo primero, de nuevo, deshidratación, agua, para poder formar el bicarbonato de sodio, por supuesto, algo de sal en tu día a día para formar ese sodio, y luego puede ser que tengas algún problema a nivel de la vesícula y no produzcas potasio. Yo creo que habría que mirarlo. Hay que mirarlo porque por poder, dependiendo de la vida que tenga esta persona, cómo se alimente, qué niveles de estrés vive, la respuesta es sola. Ya va a ser normal lo que está pasando. O sea, hay que tener más información. Sí, la grasa en sí no tiene por qué sentar mal. Es decir, a no ser que tomes, pues eso, aceites recocinados, aceites de girasol, o sea, no, si son grasas saludables no deberían sentarte mal. No, pero sí que puede ser que tú no tengas una buena flexibilidad metabólica y no estés adaptado a la utilización de las grasas. Esto sí que puede ser. Pero estará muy relacionado, estará directamente ligado y relacionado con el tipo de vida que tenga esta persona y con el tipo de hábitos que tenga. Esto es seguro. Sí. A todos los que vais uniendo, podéis hacer vuestras preguntas sobre alimentación, dudas, cosas de salud que os generan cierta curiosidad. Preguntaban antes, así que se me acaba de venir a la mente, ¿por qué no se recomienda cenar tarde? Decía, yo soy una persona que ceno muy tarde y me siento muy bien y no tengo problemas para descansar. Mira, yo diría que España es un país en el que se suele cenar muy tarde, ¿no? Aquí no hacemos como los americanos o los ingleses, que a las 6:30, a las 7 cenan. Yo creo que el que te siente bien o no lo que cenas depende de lo que mastiques y de lo que estés cenando.
y con cuánta calma y tranquilidad te lo comas. Si tú lo que estás comiendo lo masticas muy bien masticado, no tiene que darte ningún problema. Claro, es que no es bueno masticar, comer y tumbar. Ahora imagínate, me como una pizza, me como un bocata, me tomo una Coca-Cola, tengo el estómago hinchado, se me hincha el intestino, el estómago se me hincha todo y cojo y me estiro de paso. Si tú has masticado bien, lo que ha caído es una pasta que no va ocupando espacio. Si no bebes mientras comes, si no metes líquido, o sea, si no generas ahí un lío importante, pues no veo que tengas que tener problemas. Si has masticado bien, has cenado despacio, tranquilo, has comido saludable, no tienes por qué tener problemas realmente. Ahora, si comes a comer rápido, te hinchas de hidratos de carbono, se te hincha el estómago, tienes gases, vas bebiendo, encima bebes una Coca-Cola o un gas, entonces claro, el lío es importante, es que da igual que entonces sean las 10 o las 9 o las 7. Sí, lo importante es no irse con la digestión a la cama. Al final, el dormir no es un momento para estar con la digestión. Entonces, si tú llegas, cenas y a la hora estás bien, más o menos, pues, y puedes dormir bien. Lo que hablábamos antes, si tú cenas saludable, masticas bien. Cuando masticas bien, ¿para qué es? Para no dar trabajo en la digestión, para que no caigan trozos, pedazos, con aire por en medio, con líquido por en medio, que la digestión se convierte en una auténtica pesadilla. Por eso decíamos que el proceso digestivo empieza en la boca, la saliva ya tiene enzimas digestivas. Ahí es donde comienza el proceso de digestión. Si este paso ya me lo salto y lo tiro todo para abajo y encima le meto agua y me tiro trozos, pues calcula esa digestión cuánto va a tardar. Totalmente. Preguntan, ¿qué opinas de los lácteos? Estamos hablando de la leche de vaca, ¿no? Bueno, en general, pero si quieres puedes empezar por ahí. Bueno, básicamente los lácteos, ¿qué es lo que tienen? Lactosa, ¿no? ¿Qué es la lactosa? El azúcar de la leche. ¿Qué es el azúcar? Pues otra vez, un azúcar, ya lo estamos diciendo. Suelen producir mucosidad intestinal y yo creo que es que no estamos hechos para procesar la leche de vaca, ¿no? Yo ya sabes que utilizo leche de coco, leche de almendra. En alguna ocasión hay algunas leches ahora que vienen pues con arroz y nueces o con arroz y coco y la proporción de carbohidratos también es muy baja. Pero yo leche, creo que la última vez que tomé leche fue cuando era pequeño, mi madre no sabía estas cosas y me la ponía con aguacate y plátano, como se hacía en Brasil, y me hacía un batido. Pero no utilizamos leche de vaca por la lactosa y porque hay gente que es alérgica a la caseína también. Caseína. Produce mucosidad intestinal. Si te fijas, es curioso que hay niños bebés que cuando se les da la leche, a veces cuando vomitan y esto abre cuarteado, los pediatras te hacen comprar una leche que se llama A110. Ahora no sé si seguirá siendo así, porque mi hija ya es grande, ¿no? Pero que eso era arroz. Era una leche en polvo a base de arroz. Y es que la gente cada vez es más intolerante. Entonces yo supongo que la lactosa y la caseína ahí tienen mucho que decir, ¿no? Pero además tenemos las alternativas, la gente por la costumbre de la leche de vaca. Pero las leches de coco, las leches de almendras, las leches estas son excepcionales. O sea, además son mucho más buenas, son dulzonas, están buenísimas. Y te hablo las que no llevan nada, ¿eh? Ni azúcar, ni vainilla, sí, ni nada. Pregunta, ¿y yogur y quesos? Bueno, normalmente de cabra y de oveja, porque la molécula de grasa es mucho más asimilable. El yogur estamos en lo mismo. Yo es que consumo yogures de coco, no consumo absolutamente nada de leche desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo he dicho, la lactosa, la caseína, el azúcar de la leche, no lo utilizo. Ahora, ¿habrá alguien que nos diga, y si se ha consumido leche toda la vida desde pequeño, por qué ahora de repente es un problema? Bueno, eso, a mí personalmente nunca me ha sentado bien, ¿eh? Yo cuando he tomado leche, la boca se me queda pastosa, siempre se me ha hecho pastosa. Y hay países como Holanda que tienen vacas a punta pala y quesos a punta pala y leche a punta pala. Entonces yo creo que también existe una adaptación genética. Es decir, por ejemplo, los italianos están muy acostumbrados a la pasta y a la pizza. Yo me voy a vivir a Italia 6 meses y el muñeco de Michelin a mi lado es una modelo. Pero tú te vienes a Brasil conmigo, yo te pongo a comer ahí arroz con judías negras todos los días con lo que comemos allí y te reviento el estómago en 2 semanas. Entonces, también es verdad que hay unas tribus nómadas que solamente comen lo que producen los yaks y los terneros y las vacas que llevan. Y de ahí se hacen su mantequilla, su queso, su leche. Y estoy convencido que probamos algo de esto nosotros y duramos cero coma. Y también tendrás todavía países o granjeros que ordeñan las vacas, hierven la leche y se la toman. Y lo vienen haciendo, entonces tendrá una adaptación su intestino y su sistema a esto. Pero por lo más general, y luego aparte lo que venden en los supermercados de leche no tiene nada, ¿eh? Eso no es leche, ¿eh? Con lo cual tampoco creo que sea muy fácil encontrar leche en ningún sitio. Es que la persona que te diga es que toda la vida, yo no sé, tú eres muy joven, pero antes la leche se vendía en las
en las panaderías había unos cestos con 6 botellas que tú las comprabas y eran en cristal con el tapón plateado. Esto era leche ordeñada y hervida. Y luego también vendían la misma nata en las panaderías. ¿Qué me quieres decir? ¿Que esa leche tiene algo que ver con lo que venden hoy en Tetra Brick en los supermercados? Bueno, no me hagas reír. Ya, totalmente, totalmente. La evolución del valor nutricional de los alimentos ha cambiado de la noche al día. La planta del trigo se ha modificado genéticamente. Tú miras originariamente cómo era la planta del trigo, es imposible que la reconozcas ahora. Entonces, un plátano, una manzana, una naranja de hoy no tiene olor, ni sabor, ni tamaño. Yo cuando iba con mi madre al mercado de la Boquería, que era tenía 12, 13 años, íbamos los sábados a comprar, tú tenías manzanas, naranjas, melocotones de tamaños enormes, pero enormes. Tú llegabas a casa y con una manzana la partías para comer 2, 3 en una mesa, un melocotón. Ahora, si te fijas, todo es simétrico, todo es igual, todo es clavado y cada uno tiene su pieza de fruta o su pieza para comer. Todo esto está modificado todo absolutamente genéticamente. ¿Qué ponen en los campos para que no haya plagas, para que no haya los pesticidas? Bueno, son un desastre, sino nada ni huele ni sabe. Entonces, el valor nutricional de la comida hoy es cero. ¿A los niños la leche les produce el mismo daño? Es lo mismo. O sea, tú estás adaptado para poder tomar leche cuando eres pequeño durante un periodo de tiempo muy corto y, de hecho, la enzima que tenemos en el cuerpo para procesar la leche, esta enzima luego se reduce su eficacia y su funcionamiento. Y es por eso, es porque es un periodo de tu vida en el que tú no puedes tomar nada más, estás adaptado para sobrevivir. Pero esto luego evoluciona y cambia. Pero es que, aparte, hay muchas más alternativas. La leche no es buena, pero lo que se vende en un súper no es leche. O sea, leche había cuando yo era pequeño, que te decía, yo tengo 58, cuando iba a la panadería estaba la leche, los yogures, la nata, que estaba en un bol, y eso eran los payeses, ordeñaban, hervían, envasaban en cristal, tapaban y fuera. Y no había ni letrero, ni marca, ni nada. Pero es que hoy ya no existe todo esto. Sí, y estamos hablando de que la leche que bebemos debe ser materna, que estamos adaptados a esa leche. Correcto, y temporalmente por crecimiento, y temporalmente, que luego van saliendo dientes y tal, y empiezas a comer comida. Totalmente. Estamos hablando de leche como si la leche que hubiese hoy fuese 100% natural. No lo es. Me preguntaba el otro día, porque subí un TikTok hablando de justo de este tema de la leche, me preguntaba a una madre preocupada por su niño, por el calcio. Calcio, que no sé, que por tomar leche por el calcio, pues si el calcio lo tienes en verduras, lo tienes en otro tipo de leches también, si no, en los quesos también los tienes. Tienes un montón de quesos de altísima calidad que al todo el proceso de fabricación y maduración elimina la lactosa, que o no tienen nada o tienen una miseria, es decir, vaya problema. Pasa que esto es lo que nos han vendido siempre, ¿no? Que hay que comer las raciones de cereales, la leche, ¿no? La fruta, las tostadas, ¿no? Sí. Esto es lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? La pirámide nutricional, ¿no? Yo, de hecho, yo antes era una persona que siempre tenía como mocos durante todo el día, constantemente, hace unos años. Y fue a raíz, tengo dudas de exactamente si fue más el tema de quitar la leche o quitar todo el tema del gluten, pero dejé de tener mocos. O sea, tenía mocos a todas horas. Yo siempre decía, siempre tengo mocos. Y era por las mucosas que te producía una u otro alimento. Yo te digo, yo bebo leche, que no bebo, pero si bebo leche fresca o lo que sea, enseguida se me hace la boca pastosa y se me hace como mucosidad. Esta misma mucosidad se produce en el intestino. Pero luego, sí. Aparte, desde el punto de vista nutricional, que entiendo que la alimentación coherente y lógica en función de la bioquímica corporal se tiene que basar más en las grasas. Con lo cual voy a buscar siempre antes una leche de coco, una leche de almendra, que además tiene un porcentaje de graso más alto y más útil para mi organismo que no la otra. Es decir, ¿por qué tengo que tomar leche? ¿Por las proteínas o por el calcio? Porque las proteínas las puedo sacar de 500 sitios. Si necesito proteína, lo lógico que debo de comer es un huevo. Cero, claro. Huevos de calidad. Ya tengo 200 gramos de colesterol también en la yema y tengo muchísimas cosas más. Es decir, pescado, pollo, carne... Vigilando, obviamente, la procedencia de todo ello, ¿no? ¿Qué piensas tú de la suplementación con batidos de proteínas? Mira, yo creo que si tú haces, por ejemplo, culturismo, ¿no? Que necesitas un montón de proteínas al final del día, por una cuestión de coste económico y de digestibilidad y tener que digerir, no vas a estar comiendo 300, 400, 500, 600 gramos de carne y de pollo al día con todos los residuos que genera eso, con toda la sustancia de desecho que produce, ¿no? Yo siempre he utilizado aminoácidos esenciales, la fórmula MAP, el Master Amino Acid Pattern de los años 80,
porque al final las proteínas se convierten en bloques de aminoácidos una vez digeridas. Eso no deja ningún residuo de ningún tipo y es rapidísimo de absorción. Pero nunca he utilizado muchos batidos. Y cuando alguna vez he utilizado alguno, he utilizado algún batido hidrolizado de estos de absorción de 27-28 minutos y sin sabor y sin nada de nada, de nada. La proteína totalmente pura de esta de CrossFlow, ¿no? El sistema este de fabricación que tienen, ¿no? De flujo cruzado, microfiltración de flujo cruzado, ¿no? Pero yo principalmente, tú tienes corporalmente la calidad del alimento que tú ingieres. Entonces yo principalmente como huevos, pescado y carnes. Esto es lo que yo como. Pollo, conejo, huevos, sobre todo huevos, es lo que más comemos. Y ahí tengo más todo el espectro de aminoácidos y todo el valor nutricional completo, el valor biológico de este alimento es de los más altos que existe. Entonces, lo que yo puedo hacer con comida, no lo voy a hacer con un pote. Otra cosa es que me dices, pues yo quiero... Porque digo culturismo porque es donde hay que comer una gran cantidad de proteína, mejorar la síntesis proteica y comer pequeñas cantidades para poder absorber, porque el cuerpo tiene una capacidad de absorción de 25, 30, 35 gramos por toma de proteína en circunstancias normales, ¿no? Entonces, ¿por qué has de comer tantas veces para poder asimilar? No es lo mismo que yo me coma un kilo de carne, donde voy a tener pues 18, 20, 21 gramos por cada 100, 200 gramos de proteína, ¿no? Porque no la voy a poder absorber y asimilar. Pero bueno, para procesar todo este alimento hay residuo, nitrógeno ureico, hay toda una sustancia de desecho y un trabajo digestivo. ¿Cuál es uno de los muchos problemas que tiene a veces la gente que hace pesas y muscular? Problemas digestivos, problemas intestinales, de tanto volumen de comida. Entonces yo, mientras vea aminoácidos esenciales en Fórmula MAP, que me tomo un cazo de 15, 20, 25, y es como si hubiese comido 10 kilos de carne, no tengo digerir, no tengo residuo, no tengo sustancia, no tengo nada, ¿qué preocupación tengo? Entonces, si es necesario, se toma. Pero es que la proteína también es algo que está sobrevalorado. El exceso de proteína, como ya sabemos todos, produce ácido úrico. Cabrea el riñón, la creatinina también sube, el riñón se cabrea cuando hay un exceso de proteína. Entonces, yo creo que hay que comer lo que se necesita en función de la actividad que tú hagas. ¿Que tú haces más deporte? Pues correcto, me parece bien. No, no digo que no, pero luego lo tendrás que controlar un poquito, ¿no? Porque si los valores analíticos son muy altos, si la creatinina es alta y tenemos ácido úrico, ¿a dónde vamos? Luego esto va como consecuencia, va a dar dolores articulares también. Entonces yo creo que vuelvo a lo que decimos siempre tú y yo, ¿no? No es una cuestión de low carb, de keto, es una cuestión de alimentación consciente, de sentido común, de que te conozcas, de que sepas lo que te va bien y de que sepas lo que el cuerpo necesita para hacer sus funciones bioquímicas, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Es que se puede llevar una alimentación vegetariana saludable? Saludable sí, eficiente no. Saludable puede serlo, ¿no? Porque es saludable, pero eficiente no. Ya pueden mezclar todo lo que les hagan y lo que quieran. Veremos cómo vamos a encontrar las B12 y las deficiencias que vamos a encontrar con el paso del tiempo. Esto está más que estudiado, o sea, no lo tengo que decir yo. Esto está mucho más que estudiado. No pueden conseguir las cadenas completas de aminoácidos, no pueden, es imposible. No se consigue. De hecho, hay bastantes consecuencias de normalmente comer así. A ver, si luego se suplementan, pues entonces no lo sé. Luego, claro, ahí siempre vamos a ir tirando bastante hidratos de carbono, ¿no? Para hacer combinaciones. Arroces con lentejas, con garbanzos, con tal, para poder conseguir, ¿no? Que si tofus y humus inventos, ¿qué quieres que te diga? Al final hay que elegir bastantes alimentos que son... Yo siempre digo que tienen efectos secundarios negativos. Bueno, nosotros sabemos que el eje suprarrenal del sistema hormonal del ser humano funciona con colesterol. El cerebro en su composición tiene una cantidad altísima de grasa, la membrana celular es grasa, pues no sé qué quieres que te diga, no entiendo por qué hincharse hidratos de carbono. ¿Cuál es la utilidad? Porque cada uno lo que quiera, que a mí me parece muy bien. Es decir, luego con el paso del tiempo ya se verá. Yo tengo muchos clientes que son algunos que me han venido a ver vegetarianos con unos niveles de colesterol altísimos, con unos niveles hormonales bajísimos, y dicen, yo es que no lo entiendo, porque yo como muy sano. Yo solo como verdura. O a lo mejor es una cuestión cultural o religiosa o viene de familia. Y te traen unas analíticas que dicen, pero perdona, pues si eres vegetariano y estás tan... ¿Por qué tienes estos valores de colesterol? ¿Por qué tienes estos valores hormonales? ¿Por qué te encuentras cansado? No sé, es que no podemos generalizar. Pero yo creo que, ya lo hemos hablado muchas veces, se tiene que comer en base a lo que el organismo necesita para sus funciones bioquímicas y mantenerse con el paso del tiempo en condiciones en el proceso de envejecimiento. Preguntan si la soja es cancerígena. Bueno, es que la soja que comemos ahora no es la soja que se comía antiguamente en los países de Asia con una fermentación lenta. Ahora es una soja modificada genéticamente. Sí, señor.
Hablaba hace poco con una doctora precisamente del MyBeyond de SYNLAB, porque hay un producto que es muy interesante. Hay una casa que se llama Slendier, que hace unos espaguetis que son de edamame y son bioeco, que están hechos a base de soja y que tienen 4 gramos de carbohidrato por cada 100. Y además se cocinan, son excelentes, están buenísimos. Y hablábamos de este tema de cuántos días a la semana puedes o no puedes comer soja. Y había estado hablando con su hermana, que está en la Complutense de Madrid, y efectivamente, si la soja es de calidad, no tiene este problema. Volvemos a lo de siempre, el origen de lo que estás comiendo, de dónde sacas lo que comes. Este es el problema principal. Como tú bien has dicho, la evolución de la soja, el maíz y el trigo es lamentable. Es totalmente lamentable, es penoso. Sí, yo totalmente trigo, ya más allá de carbohidratos o no, todo lo que venga del trigo es que cualquiera que prueba estar un mes sin comerlo, no vuelve. Es que no vuelve. Y luego lo bien que se empieza a encontrar el organismo cuando se desintoxica de todo esto, porque al final el carbohidrato en el cuerpo... Hay un libro que se llama Sugar Blues, el blues del azúcar. El blues como referencia a blues por una canción triste, no porque sea azul. Y te explica que el cuerpo, cómo se comportan en el cuerpo los carbohidratos. Se comportan exactamente igual que la cocaína, generando dependencia, generando adicción. De ahí viene lo que los keto llaman, cuando empiezas a comer alimentación cetogénica, llaman keto flu. La gripe keto no es más que un proceso de rechazo de tu cuerpo que no acepta que le elimines los hidratos de carbono, que no se conforma con ello, por un problema de que actúa como una droga, es igual, es exactamente lo mismo. Sí. El problema es que no sabemos qué es bueno o no. Todo está manipulado. Sí, bueno, podemos saber muchas cosas. Sí, hoy en día, mira, internet y las redes, no todo es malo siempre. Hoy tú puedes comprar directamente ya a los proveedores de carnes, de huevos, de pescado. Lo que ha servido internet es para que directamente un ganadero te pueda vender desde su granja directamente a tu casa, mandándote paquetes al vacío de carne. Hay montones y montones de proveedores en internet que son muy interesantes y les compras directamente. Se puedes comprar huevos cero, carne de vacas que están criadas ecológicamente al aire libre en el sol, comiendo hierba y lo que pillan. Hoy es fácil, hoy no es complicado esto ya, ¿eh? Hoy es sencillo esto. Sí, de hecho, más barato de lo que pensamos, incluso. Sí, bueno, es que sea un precio absolutamente normal. Sí. Pregunta Almu, muy buenas noches. Clienta, ¿a qué se le llama colesterol alto? ¿Todos los valores de colesterol son altos, son malos? ¿Qué aumenta el colesterol aparte de la dieta? No, aparte de la dieta no. Aumenta el colesterol, los azúcares y los hidratos de carbono, no la dieta. Y el colesterol alto, bueno, el colesterol alto va a estar siempre, porque hace 10 años, 15, estaban 330, entonces cada vez lo bajan más, ahora está en 200, al final acaban poniendo 100 o 50, entonces todo el mundo tendrá colesterol y la excusa para tomar la puta pastilla para el colesterol. Entonces el colesterol, lo importante es que los triglicéridos sean bajos, que es donde está el riesgo cardiovascular de verdad, el HDL que sea alto, que es el protector, y el LDL que lo están estigmatizando siempre, lo están castigando como el malo de la película, según cómo sea tu alimentación. Si es una alimentación tuya que está basada más en las grasas y en una restricción de hidratos de carbono, ese puede estar alto siempre porque es el transportador, este es el trenecito, es el coche que lleva de un lado para otro, o sea, ninguno de ellos es malo. Entonces el colesterol alto, si tú tienes muy alto el HDL y los triglicéridos, el colesterol total es un cómputo total matemático de todos. Si tú tienes normalmente un HDL, que lo normal es 40 y lo tienes en 80 o 100, va a salir alto. El problema no es cuánto está el colesterol, el problema es cómo se distribuyen los diferentes valores del colesterol. ¿Y con qué alimentación has llegado a esos valores de colesterol? Claro, si el triglicérido está alto, ¿por qué es, Marcos? ¿El qué, perdona? Cuando los triglicéridos están altos, ¿por qué es? Triglicéridos por consumo de azúcar, alcohol, básicamente. La gente está convencida de que no puedes comer grasa porque sube el colesterol. Perdona, justo cuando me estabas preguntando, estaba leyendo por aquí a mi chica que se ha pasado a saludar y vamos, está lejos, entonces... Dile hola. Un saludito a Belén. Dice, ¿cuál es el valor normal de triglicéridos? Depende de la analítica, los valores que te marquen, pero tienen que estar bajos. 30, 40, 50, 60, 70. Lo importante es ver tu nivel de HDL, tus triglicéridos. Con eso tú puedes obtener la flexibilidad metabólica. Y a partir de ahí puedes saber si tu cuerpo es eficiente, también consumiendo grasas o carbohidratos igualmente. Si tú realmente tienes una grandísima flexión metabólica y te gustan los carbohidratos, si eres una persona que haces ejercicio, entre comillas, podrás abusar más de ellos sin problema. Pero si tu flexibilidad metabólica es mala y los valores no son correctos, más vale que no te acerques a ninguno de ellos.
que igualmente. Generalmente, en personas que tienen buena flexibilidad metabólica, entre 45 y 60 suelo encontrar los triglicéridos. Sí, más o menos. Está bien, 40, 50, 60, 76, es igual. Y con un HDL de 70, de 80, de 90, que también los hay, si tomas omega, si tomas pescado graso. Y luego el LDL ya es el que, como hemos dicho, es el tren que lleva de aquí para allá. Entonces, en los cómputos totales te puede salir el colesterol total alto, pero si es lo que te decía, si hablamos de que hace unos años estaban 300 y nos lo bajan a 200 y lo bajan a 150, pues bueno, todo el mundo va a tener colesterol. Además, si tienes un HDL muy alto y los LDL están bien en un sitio, en una zona de 90 o de 100 y los triglicéridos bajos, va a salir alto el total. Ya. Pregunta. Los valores de cada uno de ellos. Sí. Pregunta. ¿Por qué sube las GGT, solo ellas, la bilirrubina y demás valores, GOT y AST están bien? Enzimas hepáticas, estamos hablando por ahí. Las enzimas hepáticas obedecen a emociones y obedecen a daño muscular y a destrozo muscular también. Y obedecen a alcohol y a mala alimentación. Entonces, no sé, una persona que entrena mucho, mucho y come mucho va a tener las enzimas hepáticas alteradas. Una persona que hace muchísimos ejercicios, pues una persona que bebe y come mal también las va a tener alteradas. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es tu tipo de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Eres sano? ¿Haces deporte? ¿Bebes alcohol? ¿No bebes alcohol? ¿Vas muy estresado o no? Un batacazo emocional de mil pares de cojones te pone el hígado clavado en el techo. Todos los órganos del cuerpo están relacionados con enfermedades y con emociones. Ellos procesan su trabajo habitual y además procesan emociones. Y te dirá Marcos, que ¿dónde hay un paper, un estudio científico para demostrar eso? No me hagas ser grosero. Mira, los papers están muy bien, pero yo cuando me hablan de un paper siempre digo lo mismo. Quiero saber de qué universidad es y quiero saber quién ha financiado el estudio. Porque un mismo estudio, que yo tengo muchos amigos que hacen y preparan y ponen estudios en el mundo del fútbol y el deporte, un mismo estudio planteado de diferentes maneras, ese mismo estudio, el resultado es totalmente distinto en todas las veces que lo plantees. Entonces, la primera es quién ha hecho el estudio. Luego me explicas cómo está hecho, cómo está presentado y cómo está parametrizado. Y luego me explicas de paso quién lo ha financiado. Y luego hablamos. Porque esto de los papers está muy bien, ¿eh? Yo no estoy en contra, yo estoy a favor, y me parece muy bien PubMed y lo utilizamos todos. Pero en los años 80, cuando yo tenía que dar clase en el gimnasio, no tenía un puto paper. El único paper que tenía era el de Mantena. Y si quería aprender algo, me tenía que comprar un libro. Porque hoy es muy fácil entrar en Internet y San Google y todo, te lo dicen todo. Pero en los 80, que tú estabas al cargo de un gimnasio con 400, 500 personas, tenías que hablar de nutrición, de entrenamiento y de todo, y no existía ningún Google, ningún sitio para ir a mirar absolutamente nada, ni ningún paper. Y tenías que ir a comprar un libro en la librería y leerlo y subrayarlo. Y luego, prueba y ensayo y error. Yo siempre lo explico esto. Yo he aprendido de las más de 25.000 personas que he tratado, pero porque me he equivocado mucho, ¿eh? Y que porque cuando empezaba metía la pata, ¿eh? Y como yo era profesor, soy profesor de cultura física y nutrición, pues yo hubo una época que quería que todo el mundo comiera arroz y pollo a la plancha y que todo el mundo tuviese músculos y me daba igual de dónde vinieras y quién fueras. Entonces, los papers, bueno, dime quién ha hecho el estudio. Yo he visto un estudio de Harvard diciendo que el aceite de coco es veneno puro. Cuando se indagó y se miró quién había pagado este estudio y quién estaba detrás, pues quedó todo muy retratado. Estamos hablando de Harvard, ¿eh? Yeah. Es que no hablemos cómo hacen los estudios y los ensayos de los medicamentos o teóricos medicamentos o medicamentos experimentales recientes, ¿eh? Que si vamos a ver los estudios o los laboratorios te caes de espaldas. Y estamos hablando de algo que todo el planeta Tierra se ha pinchado recientemente, ¿eh? Y ahora está saliendo a la luz. Entonces, me da igual a mí el paper. Me da igual. Yo te lo he dicho siempre. Hay gente que ha estudiado y que es brillantísima. Hay gente que tiene una, dos, tres, cuatro carreras. Para mí lo que vale es la experiencia de campo de batalla. Yo me he tenido que partir la cara con 25.000 clientes y en los años 80, como te vuelvo a repetir, no había nadie que me ayudase. Ni paper, ni no paper. Aunque fuese un paper que lo leo, tengo una señora, un señor, un niño, una persona que atender, que lo voy a tener que probar. Al final voy a tener que salir de la experiencia de campo de prueba. Entonces, a mí, lo que tú sepas, lo que tú estudies, lo que tú aprendas, a mí me importa un auténtico comino. A mí lo que me interesa es con lo que tú sabes, tú que eres capaz de hacer para ayudar a los demás. Eso es lo que me importa a mí. Porque tú puedes no tener carrera, no haber hecho tres o cuatro carreras, y te puedes haber comido 5.500 libros y saber huevo. Entonces, ¿qué eres? ¿Peor que el que tiene cuatro títulos? ¿Y cuánta gente conoces tú con títulos?
carreras universitarias en el sector de la salud, tratando a gente de salud y que se están cargando a la gente y tienen un título para ello. ¿Eh? ¿Cuántos conoces? ¿Cuánta gente ves dar vueltas de un profesional a otro, a otro, a otro, sea médico, sea nutricionista, sea osteópata, sea quiropráctico, sea masajista? Gente con carreras de años y que hacen cursos y másters y sale reventado. ¿Cuántos has visto? Entonces la pregunta es, la cuestión que es, ¿lo que has estudiado, el título que tú tienes, o lo que tú eres capaz de hacer con el conocimiento que tienes para ayudar a la gente que te viene a consultar a ti? Es que es tan sencillo como esto. O sea, ¿cuánta gente? Hay carreras que son para toda la vida. El abogado tiene que estudiar toda la vida. Las leyes no paran. Los médicos, es que tú haces la carrera. Es que tienes que seguir estudiando siempre. Entonces, ¿cuánta gente tienes con título y con carrera que lo que están haciendo son desgracias? Entonces, yo creo que el título no es una garantía de nada. Tienes que tener conocimiento y tienes que saber cómo utilizar el conocimiento que tienes. Yo siempre explico que los técnicos de salud o de cualquier profesión, lo que somos al final son cajas de herramientas. Y cuantas más herramientas diferentes tengas en tu caja, más vas a poder ayudar a las personas que te vengan. Si tienes 7 tipos de destornillador con 7 puntas diferentes, y llaves inglesas, destornilladores, y cutters, cuantas más material y más herramientas tengas, más posibilidad tendrás de poder ayudar a la gente. Entonces, no, déjame el paper, déjame el título, déjame el rollo, que hay gente que se apoya mucho en eso y se hacen desgracias a los demás. Y he visto gente brillantísima y que a lo mejor no han estudiado ninguna carrera. Y por experiencia, saben un ojo de la cara. Ya, tenemos una titulitis muy, muy fuerte aquí, en este país. Bueno, en general. Ya, escucha, ya por no hablar de los que directamente compran los títulos. Ya no hablemos ni de esto ya, ya ni te cuento esto ya. Esto ya ni te lo explico. Al final, un título no te da nada. O sea, es lo curioso que tú seas, lo inquieto que tú seas, el interés que tú tengas, las ganas que tú tengas de no dar el brazo a torcer, las ganas que tú tengas de ayudar a todo el mundo y que no se te resista a nadie, y que seas siempre un curioso y un chafardero, y que tengas claro que nunca sabes nada. Que siempre hay alguien que sabe más que tú, y que, como dice el refrán, nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Yo creo que debes ser la inquietud, el no conformarte absolutamente con nada. Eso es el que de la sabiduría y del misterio, el poder ayudar a la gente. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cuánta gente hay por ahí preparando gente y haciendo barbaridades, auténticas barbaridades? Estamos cansados todos de escucharlo esto ya. Totalmente. Pobre del que haga un curso o estudie un título o coja una corriente y por inseguridad se lo coja esto como una cátedra y se lo coja como una secta y crea que porque con esto ya tiene la vida resuelta, porque yo soy nutricionista, porque yo soy PNI, porque yo soy no sé qué, porque yo soy doctor, porque yo soy dentista, porque yo soy bombero, porque yo soy abogado. Y como tengo mi carrera y me han enseñado esto, como dicen esto, esto es así. Y ya ni siquiera cuestionas nada más. El día que dejes de cuestionar y de preguntar, lo has cagado. O el día que te creas que un método es suficiente para a partir de ahí poder resolverlo todo, estás perdido. Totalmente. La gente se está uniendo, podéis hacer preguntas sobre salud, sobre alimentación que tengáis, aprovechad que estamos por aquí y hacer vuestras preguntas. Al final es eso, hay mucha gente que es, ¿cómo llamo yo?, un poco de lectora de papers, sin más, y sí, ha reunido mucha evidencia, puede ser que a nivel de evidencia haya leído el que más, pero luego no tiene esa experiencia práctica. Marcos, esos papers que los coja, que se vaya con esa evidencia científica, que se vaya a un gimnasio con 1000 personas y que saque papel y se los empiece a enseñar. Porque la gente no está para que tú le des una conferencia demostrando lo que tú sabes. Porque la red está muy bien, al final es un planeta la red, internet, Instagram, TikTok, esto es todo un mundo, ¿vale? Es todo un mundo. Pero mucha gente está aquí para vacilar y demostrar lo que saben. Y además no les gusta ser cuestionados y no les gusta que pongas en duda sus carreras y sus papers. Yo creo que nuestra obligación es, vuelvo a decirlo, ¿qué eres tú capaz de hacer con los demás? Y tú dime a cuántas personas has ayudado. Yo te digo, yo llevo más de 25.000. Y si no, te lo pongo más fácil. Tú tienes papers, no me hables de papers. Vamos a coger 10 personas. 5 para ti, 5 para mí, que planteen sus problemas y vamos a ayudarlas. Al final de lo que se trata en esta vida, cuando tú pases por aquí, es de qué has hecho tú por los demás de 20. Bueno, punto. Me da igual. Hay gente que tiene experiencia de vida e intuición de vida. Hablas con ancianos a veces en aldeas y en pueblos que alucinas lo que te pueden llegar a contar y cómo hablan, ¿eh? Y no vas a tener esa experiencia que tienen ellos, lo digo ahora, ¿eh? No la vas a tener, ¿eh? Porque es de vida. ¿Eso dónde te lo enseñan? ¿En qué universidad? Tú sales de la universidad con tus estudios y tu carrera, pero
sales a la puta calle, tienes que empezar de cero, chato. Has de empezar de cero, búscate la vida, espabilate, Espabilate, O sea, yo te lo digo que yo he aprendido a base de cagarla, de meter la pata, de que me hagan preguntas y digo, hostia, ¿ahora qué hago y por dónde salgo, chaval? Ahora, ¿de dónde salgo? Gracias, tengo que dar con los dedos a las 20, muchas mil personas que he tenido la suerte que han ido confiando en mí. Bueno, y pobres desde el principio, que las tonterías que he llegado a decir y las bobadas que he llegado a decir. Y que yo mismo he hecho. Cuando yo empecé a los 13 años a entrenar, cada mañana me comía un bol de cereales antes de ir a entrenar. Y me ponía hasta el culo y me compraba las papillas de farmacia de cereales. Venga, con leche. ¡Hala! Y ahora cuando lo veo esto con cierta distancia, pienso, chaval, qué gilipollas. Pero claro, nadie me enseñó un paper para ver qué tenía que hacer en aquel momento. Ya, debe ser eso. Claro, debe ser eso. Al final tú lo que tienes que vigilar y ver qué es lo que haces es ayudar a la gente y ver qué puedes hacer para la gente que tiene cerca y que confía en ti. Y si tú eres buena persona, que lo eres, y tienes intención, y eres curioso, y eres tafardero, y cuando oigas algo que no conoces, te preocupas de averiguar, de investigar, y de estudiarlo, y de mirarlo, ese es el camino. Ese es el camino. Pero yo te digo, mi conclusión personal, yo no digo los demás, creo que el denominador común en este mundo es el equilibrio emocional. Las emociones son lo que no puedes obviar. La gente sufre, la gente lo pasa mal, la gente ha tenido un trayecto desde la infancia determinado que les ha marcado y les ha condicionado y ha pautado la conducta que tú tienes a futuro cuando eres mayor. Entonces, esa historia la tienes que saber y conocer para poder ayudar a la gente, si no, no puedes hacerlo. No puedes ir cogiendo los síntomas de lo que te dicen y a partir de ahí ya no se puede hacer esto. Preguntan por aquí, ¿el dolor articular también es debido al estrés? Pues claro que puede serlo. El dolor, la fisiología del estrés, cuando tienes unos niveles de estrés muy altos, el dolor forma parte, es una de las cosas. El dolor, la procrastinación, la disfunción sexual, la caída del cabello, el descanso, la permeabilidad intestinal, pues claro que sí. Y si luego encima lo acompañas de no comer bien, pues ya lo acabas de arreglar. Totalmente. Claro, se producen hernias no solamente por coger un peso mal cogido y levantar el suelo, ¿eh? Cuidado. O sea, el sistema emocional, el equilibrio emocional es lo más peligroso que existe. Preguntan que qué opinas de la L-carnitina. A mí la L-carnitina sola no me gusta. Yo cuando he usado L-acetilcarnitina porque además tiene propiedades a nivel cognitivo muy importantes. Pero si me lo están preguntando por el tema de quemar grasa y adelgazar, pues es tomar L-carnitina sin llevar una alimentación ordenada y organizada y hace tomar en muchísima cantidad, no vale absolutamente para nada. La L-acetilcarnitina es mucho más interesante por sus propiedades cognitivas. Muchísimo más interesante. Pero si es el clásico de tomo carnitina antes y voy a tener una botellita, pues bueno, pues así tomar, pero no vale para nada eso. Pero si me tomo una botella de carnitina y me estoy comiendo un Burger King, me voy a comer unos pollos en Popeye, pues vamos mal. Preguntan por aquí si mi cuerpo... A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Tener hambre a las mismas horas casi todos los días es normal? ¿Tu cuerpo se ha habituado? Si tú comes a esas horas todos los días, siempre con rutina y con constancia, tipo, como hace, por ejemplo, una persona que suele entrenar pesas, que tiene 2, 3, 4, 5 comidas al día, en esas horas siempre, claro, tu cuerpo te lo recuerda. No hace falta que llegue la hora, el estómago ya te lo está diciendo. Si esa es la pregunta, porque siempre lo suele hacer así. Sí, y bueno, yo puedo añadir aquí que por eso está bien salirse un poco de vez en cuando del esquema y ser flexible en el día a día, ese ayuno, para conocer un poquito cuándo es hambre, cuándo es costumbre, porque generalmente comemos muchas veces por comer. Sin necesidad. Totalmente. La comida se ha convertido en un acto de celebración social. Lo celebramos todo comiendo. Cumpleaños, estudios, vamos a comer, todo hay que comer y beber para todo. Se ha convertido que la teoría de la comida y de la bebida es alimentar el coche, ¿no? Lo que decíamos antes, que el coche siempre en condiciones sale productos de calidad para que se mantenga bien el tiempo, ¿no? Pero cuando tengas 30, 40, 50, 60, digamos, hostia, esta persona no aparece a la edad que tiene. Ahí es cuando vas a ver la renta de lo que has hecho. Pero cuando eres joven, el cuerpo lo aguanta todo. Ese es el problema. Pregunta Katia, buenas noches de nuevo. ¿Y las harinas integrales y pastas integrales son mejores? Bueno, sí, ¿qué podemos decir? Que son mejores porque tienen
la fibra y la cáscara original que nos han quitado, pero no dejan de tener 60, 70, 70 y pico gramos de carbohidrato por cada uno. Es lo mismo. Evidentemente, si me vas a decir una pasta refinada, procesada, de trigo totalmente blanco, pues te diré, pues prefiero un paquete de fruta, pues para integrar la pasta integral, porque tiene la fibra que a nivel intestinal pues me ayudará mejor a nivel intestinal. Pero no deja de ser un hidrato de carbono. No deja de ser un producto cuando lo cocinas por cada gramo de producto 2,7 de agua. O sea, no deja de tener una proporción alta de hidratos de carbono. Solo que la absorción será más lenta y el pico glucémico será más bajo, porque es un integral. No deja de ser lo que no debe de ser. Sigue teniendo gluten, o sea que también por esa parte seguimos... Y aunque no lo tenga, porque existe avena sin gluten, seguimos teniendo 60 o 70 de carbohidratos sobre 100. Dice Almudena, nos define, refiriéndose a las emociones, nos definen y nos enferman las emociones, pero ¿cómo gestionar las emociones sin un libro de instrucciones? Buena pregunta. Pues mira, lo único que puedes hacer es buscar técnicas para mirar a ti mismo. Cuanto más dares investigues tu origen, tu trayectoria, la de tu familia, cómo has vivido, cómo has venido y lo que has recorrido, es lo que te va a poder ayudar. Eso pasa por el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo. Hay técnicas a motores que te pueden ayudar. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, pero que es peculiar, como dicen, pero que se llama el diseño humano. Esto es muy interesante también para que tú te puedas conocer. Al final, cuanto más te conozcas y mejor te conozcas, menos acabas sufriendo y más te acercarás. Tienes que aceptar lo que eres y cómo eres y que eso no te permita hacerte sufrir. Marcos, se escucha un poquito cortado. ¿Sí? Bueno, no sé, yo oigo bien. Sí, se oye mal. Como que hay como interferencias. No sé, yo te veo bien. A veces no, sí que no te oigo bien, no sé. Ahora te escucho bien. Vale, pues ahora, yo con el teléfono, nada, mira, estoy para hacer un texto. Vale. No sé si se ha escuchado bien, Almu, lo que está diciendo. José Canas Ramón, somos nuestro peor enemigo, pero de lo que se trata es de que consigas ser tu mejor amigo, que lo puedes conseguir trabajándote y conociéndote. Sí que es verdad que somos nuestro peor enemigo, tiene razón, pero justamente el trabajo es para poder ser tu mejor amigo, de ahí. De eso se trata. Mi consejo a nivel personal es esto: escribir, conocerse, aceptarse y tragar bastante cosas que no nos gustan para poder cambiarlas. A mirarse al espejo, porque a ti mismo es el único que puede engañar. Para mí escribir es muy importante. Para mí lo ha sido. Es como ir a un psicólogo al fin y al cabo, guardando las distancias, porque al final, si eres sincero, pues puedes sacar mucho de ello. ¿No te pasa cuando escribes algo en un cajón y lo sacas al cabo de una semana o de 10 días y lo lees y dices, esto no sirve? ¿No te pasa esto? Sí, esto es a muy veces. Curioso. Cuando una persona, alguna cosa que te recomienda a veces, cuando tienes problemas o estás agobiado, tienes una palabra, tienes un papel, escribe en el papel todo lo que te pase por la cabeza. Luego lo metes en un cajón y al cabo de una semana lo coges y lo lees. Dices, no, no he escrito esto, esto no tiene que ver conmigo. ¿Te parece que es curioso cuando ves las cosas con distancia y escribes en momentos determinados? Cuando luego lo vuelves a releer, es curioso lo que encuentras y lo crees. Sí, sí. Yo a veces cuando leo cosas del pasado digo, ostras, este era yo. ¿Qué hora es, Marcos? 9:39. Venga, vamos a aceptar 2-3 preguntas más, ¿te parece? Venga, lo que tú digas. Que también la gente, y no sé si tú tendrás que cenar, yo hoy he cenado pronto. No, yo todavía no hemos cenado nosotros hoy. Si tenéis alguna pregunta más, salud, alimentación, emociones. A mí se me ocurre hablar un poco, porque la gente cuando hablamos de alimentación solo piensa en nutrientes, ¿no? Y la importancia en sí de los micronutrientes en relación con la alimentación. Bueno, pues que los micronutrientes son importantes en la necesidad y son tan importantes o más como los macros. Macros sobre todo. Pero los micros son los que hacen el verdadero trabajo. Los micros son los que te van a permitir durar en el tiempo. Que la maquinaria y este coche
coche que decíamos que sale de fábrica, con el paso del tiempo se convierte en un clásico con más dinero. Y luego tenemos lo que con a mí me sucedía como sentencial. Las VFX, los vitaminas C, los selenios, el TIC, son básicos. Hasta te metería la comida básico y los omegas también. ¿No? Los micronutrientes son los responsables de que podamos perder el tiempo y andar bien. Muxena pregunta cómo funciona Good Moments. ¿Qué se refiere al producto? Pues mira, sí. Good Moments es un producto que está hecho 100% natural, con las mejores calidades que existen a nivel mundial, y que lo que hace es producir homeostasis. Es decir, todo lo que hablábamos de la fisiología del estrés que se desmonta y se desmantela, lo que hace es decir, quieto, vuelve a poner todo en su sitio, lo coloca en su lugar para que tú puedas tener homeostasis, ese equilibrio. Todo lo que despunta, se sale y se desmonta, producido por el estrés y el desequilibrio emocional, él lo ajusta y lo mete en su lugar a través del sueño, un buen descanso y la optimización del rendimiento cognitivo por la mañana con la fórmula de la mañana. Eso en el Instagram nuestro lo verás, porque hemos intentado explicarlo de una forma sencilla y fácil dentro de lo que es el estrés y lo que puede hacer con ello. Luego, a partir de ahí, obviamente, tú te tienes que conocer, tienes que mirar, hacer una analítica y ver qué desajustes más hay para luego construir, como decía Marcos al principio, el traje a medida específico tuyo. Pero esto lo que hace ya de momento es poner orden, apagar el fuego y equilibrar el organismo. De forma así un poco resumida es lo que viene a hacer. Sí. Controlar un poquito el estrés, equilibrar al cuerpo, al organismo. Equilibrio. Tanto emocional como físico y bioquímico. Perfecto. Venga, última pregunta. Vamos. Buena. Todavía tenemos a unas cuantas personas por aquí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? No, aún no la han hecho, digo. Ah, vale. Sí. A ver si alguien se atreve con la última pregunta. A ver si somos un día capaces de organizar un TikTok en condiciones de soportar un día. Habrá que ir para abajo. ¿Está ligado a la ansiedad? No, la ansiedad es consecuencia del estrés. Entiendo que liado quiere decir si va ligado. No, la ansiedad es una de las consecuencias de la fisiología de la estructura del estrés. Pensamientos ansiosos, pensamientos incontrolados, problemas de sueño, que decíamos antes, desarreglo hormonal, permeabilidad intestinal, caída del cabello, disfunción sexual, pensamientos ansiosos incontrolados, problemas alimenticios, o como en exceso o dejo de comer. Todo esto tiene que ver con eso. El estrés, todo el mundo con el estrés, ¿eh? Es el problema de nuestra sociedad. Pues mira, eso que preguntaba antes esta chica de Good Moments, que hace es neutralizar los efectos producidos por el estrés. Que luego no quita que has de tener hábitos saludables, ¿eh? Hacer ejercicio, comer bien. Lo lógico sería hacer una analítica y ver qué otros valores tienes alterados, marcadores de inflamación, neurotransmisores, hormonales, y a partir de ahí construir sobre la base que establece Good Moments de equilibrio los, puntualmente, los desarreglos que tú tengas para juntarlo junto con el efecto de. Pues muy bien, Marcos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Por mi parte, agradecerte el rato. Gracias por prestar aquí tu conocimiento, sabiduría, tu tiempo, que es lo más importante al final que tenemos. Gracias a ti. Mientras hayamos hecho algo útil, hayamos sido alguien hoy de utilidad, pues esto ha valido la pena. La persona hayamos podido llegar, ha valido la pena esto. Suplementos fundamentales para el día a día. La señorita Luxen, ya vamos a contestarla. Suplementos fundamentales. Las B50, el grupo de las vitaminas B, la vitamina C, el zinc y el selenio, y el DHA y el EPA por separado, los omegas por separado. Y yo también te añadiría la coenzima Q10. Y vitamina. O sea, esto es esencial, lo que nosotros llamamos esencial. Esos micronutrientes de los que Marcos hablaba, que son imprescindibles para evolucionar el tiempo con una calidad de vida decente y con una biología y una biología aceptable para poder pasar el paso en condiciones. No, gracias. Bueno, todos los que estéis por aquí, os recomiendo que sigáis a Marcos en la cuenta, la de Good Moments, escribir por aquí. Y porque
como seguro os interesa el tema del estrés, pues compartir bastante contenido sobre el estrés, sobre cómo gestionarlo, y seguro que os puede ayudar. Almucena, buenas noches. Creo que nos quieres mucho. Gracias a vosotros que os ocupáis y preguntáis si os interesa. ¿Sabes qué importáis? Otro día de estos. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Descansad. Buenas noches.